etapa final de la categoría de dos, Marcelo, bueno, con estos participantes. Sí, señor, en la primera fila, Tulio Antonini junto a Gastón Papu Gil. Más atrás aparece el correntino Joaquín Kell, cuando se apaga el semáforo, adelante, viene dominando el tucumano Tulio Antonini, las tres máquinas soltadas en una baldosa. Vamos a dar un gran espectáculo para las potentes CD2 aquí en el cartódromo de Formosa. Sí, señora, así están los tres protagonistas, como hoy decía. Y empieza a mirar para atrás Tulio Antonini porque viene Joaquín Kell, ¿no? Ayer tuvimos una de las finales lindas también con esta categoría, como decía Marcelo, ¿no? Le robo sus palabras poco, pero bueno, y así están los CD2. Están entrando en competencia ya rumbo a la primera vuelta de estos 18 compromisos que van a tener aquí en la ciudad de Formosa. Estamos viendo justamente la máquina de 742 de Tulio Antonini que pasa. Vamos a ver quién pasa el mejor registro. La máquina de... Después pasa la máquina de Joaquín Kell, así están los protagonistas. Y Pablo Cruz está en el tercer lugar. Está a tomar distancia. Tulio Antonini que así está, ¿no? Pero ya quedó un poquito, lo veo Joaquín Kell, porque ha empezado a tomar un poquito de lo que hay, se acerca también para confirmárselo. Sí, señor, ahí va a estar la pelea porque adelante se escapa Tulio Antonini, el tucumano toma distancia de sus escoltas, mientras aprovechamos y saludamos a la gente que desde Buenos Aires, de Capital Federal, desde Córdoba Capital, de Salta Capital, de Asunción del Paraguay, de Gualeguaychú, a todos ellos, gracias por acompañarnos a través de ICAR Web Radio con esta definición. Marcelo, no, Tulio Antonini que sigue dominando todo lo que tiene que ver con esta prefinal, ya se van preparando, ya se prepara la garganta, ¿no? Viene la prefinal de la categoría 6, Marcelo. Exactamente, cuando ya ingresa Tulio Antonini en la recta principal, ahí está el cartel blanco con la señalización de última vuelta. Tulio Antonini, el tucumano que va a ver la victoria de esta prefinal, y está, se acerca el último curbón hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, pisa dentro de la recta principal, se termina, y está, victoria para Tulio Antonini, segundo Joaquín Kell, tercer lugar para Papu Gil. Vamos a la pausa, ya venimos con la... Ingresa a la recta principal, allí viene la grilla, viene columnada, empiezan a levantar vuelta los motores, el semáforo rojo que todavía permanece encendido, allí se apagó, se largó esta prefinal, la tercera ubicación se mete adelante cuando hay un toque, me parece que es Francisco Patrón, que tiene complicaciones, lo mismo que Germán Weber. Así están los protagonistas, ¿no? Y ahí va la máquina, justamente la máquina de Sergio Patrón, así lo vemos en la punta. Mirá vos la luz de diferencia que sacó aquí la máquina de Predero, pero vamos a ver que empieza la primera de las vueltas, Marcelo, ¿eh? Fue excelente la largada del catamarqueño, que saltó del tercero del cuarto lugar al primero en una gran maniobra. Dejó segundo Fernando González, el tercero es Alici, cuarto es Ecker. Cuando hay un toquecito de por medio, se molestan las máquinas en el fondo de la grilla. Me voy así, Marcelo, ¿eh? Sí, señor. Se complica y queda marginado de esta competencia cuando trata de volver a la cinta asfáltica y ser parte de esta prueba. Es lo que vos decías, Marcelo, ahí está preparando una bandera negra, mire, bien negra la bandera, Marcelo, Sí, señor, para el auto número 22 de el arquero. Ahí está, la máquina 22, como bien decía Marcelo, ahí está la bandera negra, se termina la carrera para Crini, a acatar la orden, así está, la va a ver pasar cuando se dice la recta principal, vamos a... Facundo Prevedero, perdón.
récord de vuelta para el paraguayo Fernando González, 46.9.85, se ubica 694 milésimas del líder Prevedeno. El tercero es Estefan Barisi, a un segundo, cuarta ubicación para Frank Esther, a 2 segundos 4. El quinto es Germán Weber, a 4 segundos 4. Sexta posición para uno de los ganadores del equipo Romea, a 4 segundos 30. Después aparece Chiri, que va a ser incluido. Cierra el clasificador Héctor Rizzo Patrón y el auto 44 de Kurt Esther. Sí, señor, y está también el otro para los clases de Marcelo. Mucho trabajo de la gente que está se acerca Fernando González con récord de vuelta 46.8.30 la vuelta anterior, Marcelo. Sí, señor, se acerca González, ya lo tiene en la mira a Facundo Prevedeno. Veremos para quién es el recargo que se está, la sanción que se está preparando en la dirección de la prueba. Vemos ahí que hay el recargo para el auto 44 de una resonancia rara, Polaco, ¿eh? No sé si no terminamos con agua. Colabora, ¿no?, para que todo esto esté en el programa. Así que bueno, más allá de esta, ¿no?, vamos a ir a tratar de por la posición de la señor, cuando ya empieza a cerrarse esta pre-final, vamos a estar a 2 vueltas y fracción del final. Ya está transitando, después de haber superado a Kurt Esther, a su conterráneo. Ahí viene Fernando González en busca de las 2 últimas vueltas de esta competencia. Como la ganamos, porque ahí está, pero la diferencia que va sacando la aceleración también se parece que no va a dejar. Pero sabemos que es catamarqueña, no se rinde, aquí va. Ya se le puso a la par, ¿eh? Ya se le puso a la par, y vuelve a tomar velocidad, lo alcanzó. Marcelo, Sí, señor, las máquinas se pusieron a la par, se aplaudieron un poquito. Cuando viene ya Fernando González, entra en la recta principal, la bandera cuadros que se despliega sobre la máquina número 7. Victoria para... Se termina. Final, victoria de Lucas Vodanovic. Primero Lucas Vodanovic. Ahí está el segundo lugar para el paraguayo Thiago Samaniego. Y ahí viene el tercer lugar para Marcos Fenoglio. Y está el Santa Fe. RMC Grand National. Agradezca al señor gobernador Chico Inca por el apoyo incondicional al deporte formoseño. Y en este caso, al deporte. En la segunda, Dan Trincón, el flamante campeón, Miguel Viola,
y en la tercera y última fila, Luciano Pasaglia. Sí, señor, ahí está, a ver si se apaga el semáforo, se pone en marcha la competencia. Sí, señor, aquí está. Y se va la puta de bueno, ahí está, a ver, se levanta un poquito Datri, pero para no tocar y continuar con el inconveniente, mientras vemos que la gente pone en tercer lugar, Marcelo. Señores, el campeón que se mete en la tercera ubicación, ahora la pelea está por el subcampeonato, allí entre Coronel Becadía y Julián Cancio está la pelea por el 2 para la próxima temporada. Bueno, Mateo, mientras yo sigo con los relatos, a ver qué números tenemos que jugar para ver cuáles son las posibilidades de que salga campeón Becadía o cuáles son las posibilidades que para que salga campeón, subcampeón Cancio. Hay que ver con los números, a ver quién de los dos puede salir subcampeón, teniendo en cuenta distintas posibilidades. Ahí estamos viendo, sí, Marcelo. Con estas posiciones, 590 puntos para Becadía, 573 para Cancio. Bien, así están, ¿eh? Bueno, ahí estamos escuchando la... Pero se va fuera Cancio, Marcelo, ahí está, y ahora está en el agua también. Bueno, pobre Julián Cancio. Me parece que, a ver si lo puede reincorporar, pero se fue, Marcelo, se fue solo, parece. Sí, señor, se pasó de largo Julián Cancio, el piloto de Buenos Aires, que se fue afuera, y te digo que de esta manera pierde todas las chances de pelear por el 2. Sí, señor, porque ya estamos en la final, ¿eh? La última del año, cuando así aprovecha Viola, quiere ganar a los campeones. Marcelo, ya anda primero Viola. Sí, señor, saltó el Tucumano en la primera posición. Cuando se va a cumplir el segundo giro de competencia, allí pasa Miguel Viola con 3.49.37 para superar a el santiagueño Juan Becadía Coronel, dejando la segunda ubicación, la tercera posición para el piloto de Tigre de la provincia de Buenos Aires, Tomás Datri, a 730 milésimas. El cuarto es Luciano Pasaglia, mientras que Julián Cancio en el quinta. Es una historia, pero si no sos regular, tampoco te podés traer de la parte de los demás, ¿no? Exactamente. Otra vez pasa Miguel Viola. Pero estamos aquí. Pasa Miguel Viola. Nuevo récord de vuelta para él. No es muy rápido el Tucumano. Trata de acercarse a él. Todo intento. Me parece que es en vano. Porque el Tucumano tiene todo controlado de la carrera. Sí, señor, ahora quiero la diferencia, como bien decía Marcelo, al marcar el récord de vuelta, 3 segundos, 442 milésimas es la diferencia, y allí va Viola, ¿no? Va rumbo a lo que va a ser una vuelta más, así estamos ya sobre el final, Marcelo. Y ahí lo vemos, ¿eh? Como decíamos, el porteño radicado en Tucumán, y mientras vemos el paso de Julián Cancio, que lamentablemente no le fue muy buena en la final, pero así está, presente en la gran nacionalista. Se viene la bandera cuadro, se viene la victoria, gana victoria, se gana el campeón 2019, cerrando los campeones, cierra los campeones Miguel Ángel Viola, el 632 que va a cambiar por el 1, nuevamente aquí está el campeón Miguel Viola.